Buenos días, amigos. Feliz 2018. Y comenzó nuestro programa de hoy con ese misterioso, de ese increíble viaje de los magos de Oriente para ver esa estrella que alumbraba al niño Jesús. Fue interpretado en una forma magistral por Sicuris Saint Lawrence. Pasemos ya, entonces, a un viaje a Jerusalén, a un viaje a Tierra Santa, presentado por Ventos Tours. Bienvenido a la tierra de Israel, una tierra de infinita y eterna promesa. Todo comenzó cuando Dios le dijo a Abraham: deja tu país y vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Así pasó Israel a ser la tierra prometida para los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, para Moisés y Josué, para los reyes Saúl, David y Salomón, y para Jesús y sus discípulos, cada generación tratando de cumplir la voluntad divina. Y hoy es nuestro tiempo. ¿Y qué mejor lugar para los cristianos que aquí en la tierra donde la fe y Jesús nacieron? Esta época del año es muy buena para pensar en la gente necesitada, en los niños pobres, en qué pasa en Latinoamérica en ese sentido. Cuso International, una agencia canadiense que opera desde Ottawa y Toronto, nos informa hoy qué se puede hacer para esa ayuda. Cuso Internacional es una organización internacional de desarrollo.
Nosotros mandamos personas voluntarias, profesionales, a diferentes países alrededor del mundo a trabajar con organizaciones locales para combatir la pobreza y la desigualdad. ¿Dónde trabajan y en qué países específicamente en Latinoamérica? Claro, trabajamos en Asia, Asia del sureste, en África, en el Caribe y en Latinoamérica. En Latinoamérica trabajamos en Colombia, en Perú y en Bolivia, que es la región que llamamos la región andina. Y en Centroamérica trabajamos en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador. ¿Cuáles son sus áreas programáticas? Tenemos tres áreas. Está el área de crecimiento económico, el área de equidad de género e inclusión social, al igual que el área de salud, que trabajamos principalmente en África. ¿Quiénes son los socios de CUSO Internacional? Los socios donde mandamos voluntarios son, normalmente son organizaciones civiles, entidades del gobierno también, alcaldías, etcétera, al igual que compañías del sector privado. ¿Qué tipo de calificaciones se necesitan para realizar un voluntariado con CUSO Internacional? Las calificaciones profesionales específicas son variadas, pero normalmente necesitamos personas que tengan por lo menos unos 2 a 5 años de experiencia en su sector laboral para que puedan apoyar a las organizaciones socias y en las brechas que tienen para poder crear un impacto en sus comunidades. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para realizar un voluntariado con CUSO Internacional? La primera parte sería invitarles a ir al sitio web de CUSO Internacional, donde tenemos los puestos de voluntariado. Después de aplicar hay un proceso de evaluación y hay un proceso prepartida, lo cual cubrimos todos los gastos prepartida. Sería como la parte del proceso de visa, el vuelo ida y vuelta, una formación prepartida antes de llegar al país, otra formación al llegar al país con el equipo de CUSO Internacional en ese país, y también cubrimos todos los gastos relacionados con vivir en el país. ¿Cuál es el compromiso temporal mínimo? La forma que trabajamos, pensamos que por lo menos 6 meses, normalmente los puestos son entre 6 meses a 12 meses, y esto es para que se puedan crear un cambio o un proyecto de largo plazo, ¿no? En parte es poder crear buenas relaciones con el equipo con quien van a estar trabajando y poder realizar algún tipo de proyecto que pueda dejar la persona voluntaria ahí para que el proyecto continúe después que esa persona regrese a Canadá. ¿Me puedes hablar del apoyo financiero que reciben los voluntarios? Algo me dijiste antes, pero más detallado. Claro, claro. Nosotros cubrimos los gastos prepartida. Eso incluye procesos de autorizaciones médicas, una formación, como dije yo, que es una formación de 5 días que trabaja la adaptación cultural, la comunicación, toda la parte del shock cultural. Y también cubrimos el vuelo ida y vuelta, un seguro médico durante su voluntariado, el alojamiento, y también hay un subsidio mensual que se le da a la persona voluntaria para cubrir los gastos personales también. Y también al regresar hay un fin de semana de reintegración donde pueden compartir con personas que han ido a otros países también sus conocimientos y un proceso de retroalimentación también. Qué bueno. En la página web vi que hay varios tipos de voluntariado. ¿Qué es el voluntariado de la diáspora? Claro, la palabra diáspora es muy amplia. Nosotros la forma que la usamos es para personas que son de una región en específico y regresan a esa región. Vamos a suponer una persona nicaragüense que quiera regresar a Nicaragua, que tenga residencia permanente aquí o ciudadanía aquí, o hasta una persona, vamos a suponer, colombiana que quiere ir a Perú también. Nos parece que todo el proceso de diáspora es importante para esas personas que
conocen la cultura y pueden regresar, no tienen el proceso de adaptación del idioma, de la parte de burocracia que hay en Latinoamérica, vamos a suponer, o en África, dependiendo de cuál diáspora estamos hablando. Entonces, es una buena experiencia poder regresar a su región de origen para aportar estos conocimientos que han aportado, que han aprendido aquí en Canadá. ¿Qué les parece, Cuso? Continuamos con la segunda parte de esta interesante entrevista. Sí, el proceso es un poco menos extenso que el del voluntariado de ir al país, porque creo que hay menos preparación en ese aspecto. Entonces, también la evaluación es más corta. Lo que vemos es la hoja de vida de la persona y la brecha que se necesita en el país que se puede hacer por internet. Entonces, se hace una entrevista por internet, por Skype, normalmente, para ver también la conexión de internet de la persona. Y de ahí se conecta con la organización social en el país para poder llevar a cabo el proyecto. Y quiero que me cuentes un poco sobre algunos proyectos determinados en América Latina. Por ejemplo, los voluntarios en Colombia y los voluntarios en Perú. Claro, esas sí es las dos regiones con las cuales trabajo específicamente. Colombia tiene varias iniciativas. Una de ellas es trabajar específicamente para apoyar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, con toda la realización de paz. Entonces, apoyamos a organizaciones que están haciendo trabajo relacionado con la retención de trabajo, con políticas de igualdad de género, inclusión social. También tenemos algunos proyectos relacionados a los recursos naturales y el cambio climático en Colombia. Ahora, en Perú trabajamos más con... hay un proyecto general en agricultura urbana. También trabajamos con cooperativas de café, de cacao, etcétera, en sus iniciativas para apoyar los productores en esas regiones de Perú. Y también en los dos países trabajamos la igualdad de género e inclusión social, especialmente con la violencia basada en género. Lo vi en unas fotografías que recibí. También hay trabajo en Bolivia. Sí, Bolivia también tiene unos sectores trabajando específicamente con lo que llamamos masculinidades positivas. Entonces, eso relacionado con la violencia basada en género, trabajando con jóvenes, hombres, etcétera, para realizar una cultura más positiva de la masculinidad. También trabajamos con algunos sectores de mujeres productoras y un intercambio de conocimientos entre ellas con plantas medicinales y el sector farmacéutico también. Bueno, ¿por qué piensas tú que es bueno realizar un voluntariado? La verdad es que realizar un voluntariado es una experiencia muy bonita. Uno puede aprender, desarrollar un poco su sector profesional, aprender de una experiencia completamente nueva, una aventura de trabajar con personas con otros puntos de vista, con otros estilos de vida, y poder aportar a esas organizaciones que están tratando de hacer un impacto positivo en sus organizaciones, en sus comunidades, perdón. Y poder regresar a Canadá con estas habilidades de trabajar con personas tan diferentes, con habilidades de conocimientos de esos países y poder traerlos otra vez a Canadá, agregarlos o adaptarlos al contexto cultural canadiense. Ariane, si alguna persona que está viendo esta entrevista en este momento quiere realizar un voluntariado, ¿cómo se puede comunicar con Cuso International? Claro, bueno, primero sería invitarles a revisar la página de Cuso Internacional, cusointernational.org, donde la página está en español también. Pueden conocer más de la organización y revisar los puestos de voluntariado que están en el sitio web. También hay un correo que pueden escribirles por si tienen algunas preguntas que no pueden encontrar en la página web. Muchísimas gracias, Ariane.
Gracias. Muy completa esta explicación y sigan adelante con su buena obra. Gracias, gracias a usted. El doctor Olvera nos habla de implantes. Bueno, los implantes dentales es un procedimiento que se ha estado desarrollando en los últimos años y cada vez es más popular debido al gran éxito que tienen. Los implantes son unos pequeños tornillos de titanio, el material el cual ha sido comprobado que es muy compatible con el cuerpo humano. Y la razón por la que se usan es porque se da la posibilidad de reemplazar dientes ausentes, de manera que la gente vuelve a recuperar sus dientes otra vez. Funcionan como si fueran dientes. El porcentaje de éxito de los implantes es aproximadamente del 95% o a veces más, lo cual es muy bueno. Los implantes se pueden usar para sostener dentaduras, para la gente que sufre, que se les mueven las dentaduras completas, o si también quieren ponerse dientes fijos, se pueden hacer. Los implantes dentales, si se les da el cuidado necesario, tienen una duración bastante aceptable, duran bastantes años. El número exacto no se puede saber porque depende de muchas cosas, pero realmente duran mucho los implantes y funcionan excelente. Es un procedimiento que se puede decir que está cambiando la odontología actual, porque la gente se puede rehabilitar una y otra vez. O sea, no en situaciones digamos muy específicas, cuando la gente tiene alguna diabetes muy descontrolada o osteoporosis también. Eso, en esos casos es un poquito más riesgoso hacerlo, pero en general la gente puede aspirar a ponerse los implantes sin ningún problema. El costo, digamos, no es que son muy baratos, pero si nos ponemos a ver los beneficios que ofrecen, pues realmente es una buena inversión. Lo notamos mucho, por ejemplo, especialmente en gente adulta que ya no tiene dientes, que sufren con sus dentaduras, que no pueden comer, que se les lastiman. Cuando se ponen los implantes en las dentaduras, les cambia la vida completamente. Realmente es los comentarios que escuchamos de la gente son muy gratificantes, porque realmente les cambia la vida. Pueden comer de todo y les da más seguridad en su persona, porque no se les andan bailando las dentaduras. A veces algunas personas dicen que cuando hablan se les salen las dentaduras. Con los implantes no, realmente es algo muy, muy, muy bueno, que ahora estamos con la disponibilidad de ofrecer, ¿verdad?, para nuestros pacientes. Y nosotros ya tenemos haciéndolo aquí algunos años ya, quizás 10 años ya poniendo implantes, y pues cada vez son más populares debido al buen servicio que se obtiene de ellos, ¿sí? Y bueno, o sea, para la gente que tiene miedo, porque algunas personas tienen una idea errónea debido a que no están bien informados de los implantes, lo que implica colocarse un implante. Yo lo que les recomiendo es ir a una consulta. Las consultas son gratis y de esa manera van a estar más informados para tomar una decisión y considerar si un implante para ustedes es lo más adecuado. Lo más probable es que se van a encontrar que no es lo que piensan. Mucha gente piensa que es una cirugía muy agresiva y realmente no. Es algo como lo mismo que se siente cuando se hace un relleno, un rucanal o algo así. Es lo mismo, lo único es que la gente piensa que es un tornillo, van a poner un tornillo, debe ser algo terrible, pero realmente no, es algo sencillo que la gente se sorprende cuando ven. Hay casos donde hay que poner injertos de hueso que sí requieren un poco de procedimientos un poco más complejos y sí hay un poquito más de reacción de parte del cuerpo, pero no es algo terrible como mucha gente piensa. Entonces, más que nada es por falta de información. Entonces, si de pronto alguien está interesado en eso, les recomiendo que visiten a su dentista, o si ustedes gustan visitarnos a nosotros, con gusto les podemos dar una explicación. Sicure St. Lawrence nos presenta algo más de su concierto navideño. Con eso nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Que tengan una excelente semana. A partir del 15 de enero, nuestro programa Canadá Latino tendrá una emisión más. Aparte de estar los sábados a las 12 p.m.,
y los lunes a las 8 a.m. También estaremos los domingos a las 8 y media de la mañana. Esperemos que nos puedan ver en el horario de su conveniencia. Yeah.